lamentablemente hay gente inescrupulosa que la quiere atacar. Hay gente inescrupulosa que quiere, ¿no?, tratar de enlodarla como si fueran del resto, como si fueran de los políticos tradicionales. Claro, se aprovechan porque ella no es funcionaria pública, ella no tiene inmunidad de nada. Ella simplemente se ha metido a trabajar por las mujeres, a trabajar por los niños, a trabajar por el Perú, a ayudarme a mí, al presidente de la República, como hace cualquier mujer que ayuda a su esposo a trabajar. Somos una familia que nos hemos hecho desde abajo. Igual cuando pone en su negocio usted, ¿no?, pone un negocio, ahí trabaja el hombre y la mujer. Los hijos, si pueden, también ayudan. Así hemos salido de la pobreza, así hemos salido al desarrollo, así hemos sacado al Perú. Pero ahora quieren atacarla. Hay una campaña inescrupulosa de algunos medios de comunicación que tendrán que explicar a qué intereses subalternos, siniestros, ¿no?, obedecen, tratando de convertir mentiras en verdad, tratando de presionar mediáticamente a instituciones como el Ministerio Público para que reabra casos que ya están cerrados, archivados hace años, que fueron investigados y ahora sacan lo mismo del expediente como si fueran nuevos descubrimientos, engañándolos a la población. Porque creen ellos que todavía pueden manipular a la población. Estos reducidos canales, estos reducidos medios, creen que pueden tratarlos a ustedes como ciudadanos de segunda categoría. Que ustedes no piensan, simplemente ven la noticia, escuchen, ya le creen, ¿no? Ese es el imperio económico de algunos medios que no quieren soltar la mamadera. Porque en este gobierno respetamos la libertad de prensa, pero no nos coludimos con ellos. No nos coludimos ni cogobernamos con los medios de comunicación. Trabajamos con la independencia que se tiene que trabajar en la democracia. Cada uno en sus cosas, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y respetamos la autonomía de los poderes, pero también queremos nosotros que los poderes se respeten, se hagan respetar y no se dejen presionar. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, con todos los poderes, porque tenemos que construir democracia, con las autoridades regionales y alcaldes. Pero lo que no tenemos que quedarnos callados es cuando se falta el respeto a una dama, cuando se le falta el respeto a una mujer, porque le faltan respeto a la primera dama. ¿Qué no les harán a ustedes, señoras? ¿Qué no les dirán a las mujeres que hoy día no son conocidas? Y no podemos permitir que se cree un precedente funesto de que se reabran causas, que ya fueron archivadas en dos instancias, porque estamos en año de campaña electoral. Porque si eso le hace a una mujer, le están haciendo también a todas las mujeres y a toda la población, le están diciendo que su causa, que ya fue archivada, en cualquier momento cualquiera se lo puede abrir con un titular de un periódico. Y acá tiene que haber un equilibrio de poderes. Acá tiene que haber respeto a los poderes constitucionales y respeto a los que trabajan por el Perú.